Por años han estado padeciendo los olores que emanan por el rebosamiento de aguas negras del drenaje de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado los vecinos de la colonia 10 de Abril, que se ubican en la calle 14 entre 30 y 35 Avenida. Con la obra del cambio de la tubería de la avenida Rafael E. Melgar, se ha incrementado de día y noche el rebosamiento, indicó el señor Francisco Chimal, quien pide a los directivos de CAPA que se termine la obra. Tiene muchos años, pero últimamente se ha, o sea, ya, a partir de que comenzaron las obras, diario se está rebosando esto y es insoportable estar todo el día aquí, es soportando esos olores, día y noche, a veces vienen, cuando se acuerdan, vienen a tirar pastillas de cloro, pero pues hay gente muy inconsciente que a veces viene y se las lleva. Como el día de ayer es que llovió, ¿rebosa más? Más, rebosa más y se acumula. ¿Qué le pedirías tú a las autoridades correspondientes de CAPA? Pues yo les pediría que se apuren con Obra. la obra que están haciendo, porque dije obras para ver si esto ya A la hora de comida, ¿qué hacen? Tienes que cerrar. tenemos que cerrar, así es, y si abrimos por rato para ventilar, porque con esto del calor, Híjoles. pues se encierra mucho el calor aquí en la casa. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes. Iván Maldonado.